Y la presidenta del barrio Santa Fe denunció que los delincuentes y drogadictos del malecón la han amenazado. La líder comunal manifestó que si es de dar la vida para que este sector no se convierta en otra cancha de los güires, la dará. La presidenta del barrio Santa Fe del municipio de Arauca, Yamile Rojas, denunció que las personas que duermen en la caseta frente al colegio la han agredido con piedras y la han amenazado porque ella impide que duerman allí. Imagínense que aquí tengo las fotografías, se las puedo mostrar ahorita en el celular. El sábado los encontramos durmiendo arriba de la caseta que está remodelada por la alcaldía. Y porque lo hicimos levantar a las 5 de la mañana, agarraron a tirarme estos trapos, agarraron estos cartones y dijeron, esta hija, yo no sé cuánto la vamos a matar, le vamos a quebrar las patas. Nos tiene, que yo los tengo cansados a ellos. En lugar de yo decir que yo estoy cansada, que nosotros estamos cansados, son ellos los que se cansan con nosotros. Son tan atrevidos que ya están posesionados en ese sitio y han corrido hasta los indígenas. Imagínense que nosotros no fuimos capaces de correr, de sacar a los indígenas ahí, y ellos me sacaron de ahí, de esa caseta, al rescate Garza, que lo teníamos ahí como un frente para que nos ayudara a cuidar ese sitio, y le dijeron claritamente que si no se iban nos mataban, y ellos pues se fueron. La presidenta del barrio Santa Fe del municipio de Arauca, Yamile Rojas, dijo que los drogadictos y los delincuentes la han amenazado. Ahora me amenazan a mí, amenazan a todo el que pasa por ahí, los roban, hacen lo que les da la gana y hasta los indígenas los sacaron del malecón. La líder comunal manifestó que ellos no van a permitir que este sector se convierta en otra cancha de los güires. Eso es lo que no vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque yo apenas hacen el primer uno o dos cambuches, la policía, por eso resalto el trabajo de este comandante que hay en el calle de allá de Costa Hermosa. Yo lo llamo y le digo, haga su trabajo, que yo hago el mío. Entonces yo lo que quiero es que ese instrumento que llaman fiscalía, que nunca encuentra una evidencia para mandar a la cárcel a esos malhechores, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que hagamos? Estoy denunciando públicamente y esas no son evidencias. Están atacando a la gente, la están robando, la están atracando, le están dando plomo y todavía no son evidencias para que manden a esa gente a la cárcel. Pues qué pena, pero yo sí le pido el favor al señor alcalde, que él es muy noble y no ha querido hacerle daño a la comunidad. Pero le va a tocar que se abarre los pantalones y mira a ver dónde va a meter esa gente. Y el señor allá, coronel representante, y el señor comandante, que por favor salga a trabajar, trabaja el campo y también haga lo que tiene que hacer, pero que nos brinden la seguridad a la cual nosotros tenemos derecho. Todos los araucanos, no solamente yo, y que no esperen que me maten allá en el malecón para que vayan así, pobrecita. La mataron por una persona, no señor. Me mataron porque estoy diciendo la verdad, que estamos abandonados. No hay nadie que tenga dolor por este pueblo. También le hicieron un llamado a la Policía Nacional en Arauca para que realice más operativos en este sector del malecón ecoturístico.